Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo capitulito que toca hoy de Dead Space 3, la serie que acabamos de estrenar en el canal. Bueno, nos quedamos aquí, estamos en la nave esta, Eudora creo que se llamaba, a ver, vamos a misiones. Sí, se llamaba Eudora... No, Roanoke, Eudora es la que íbamos, ¿vale? Centro de mando de la Roanoke, ¿vale? Venga. ¿Dónde nos mandaba esto? Porque nos mandaron las coordenadas. Vale. Por aquí. Núcleo de Tesla. Muy bien. Eso es una de las partes para modificar las armas. Luego lo veremos más adelante, cómo va el tema de la modificación de armas. Venga, entremos. Despejado. Sí, pero no me fío de los cabronazos de los necromorfos. Parece que activaron una contención por cuarentena. ¿Podemos agujerearla? No. Es muy gruesa. Pero quizás se abra si logro conectarla. Lo primero que voy a hacer, de todo, es... cochonear un poco. Vale, bien. Recursos, un botiquín. Parece que por aquí no hay nada más. Vale. Esto... que las conoceréis de otras entregas de la saga, que son las cajas estas de energía que hay que conectar. Ahí está. Misión opcional recibida. Conseguido. Y hay un banco en el mismo circuito. ¿Un banco? Con todas las piezas que hay, podré fabricar un arma mejor que esta. Bien pensado. Vale, a ver. Un segundito, chicos. Modifico una cosa, el volumen. Vale. Vamos a ver. Cortadora de plasma, extractora planetaria desbloqueada. Se ha depositado en la caja fuerte. Vale. Bueno, esto no lo vamos a saltar, sí. Vale, vamos a la caja fuerte. Aquí está. Extractora planetaria. La voy a cambiar por esta. Vale. Y esta es la extractora estándar. Vale, pues esta la desmontamos, sí. Que me dé algo más de recursos. Vale. Voy a dejar en la caja fuerte botiquines. Sí. Porque si lo vendo, ¿qué me da? Gel. Bueno, de momento prefiero guardarlos. ¿Vale? Fuera, 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 fuera. Eso es lo que pasa, luego no puedo coger objetos, porque voy petado. Vale, atrás. Fabricación de armas. Nueva, a ver. A ver, ¿cómo va esto? Armazón de pesado estándar. Espera. Paso 1, seleccionar armazón. Vale. Vale, 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 espérate. Espera, 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 espera. Fabricar un arma nueva. Es que no me interesa fabricar un arma nueva. Prefiero mejorar lo que hay. Sí. Vamos a ver. A ver. Tú tienes ahí... no tienes accesorios. ¿Puedes fabricar alguno o nada? Accesorios no podemos. Vale. Ahí tenemos... adaptador predeterminado. Este me da más recarga. Y mejor cargador, pero me baja la velocidad y el daño. No me interesa. ¿Puedo fabricar uno nuevo? No. Vale, de momento yo creo que no voy a poder fabricar nada. Vale, manguito rotatorio, núcleo de plasma, núcleo de Tesla. Vale, tiene menos daño que el S, pero tiene mejor recarga. Claro, esto es lo que te permite, es que la herramienta superior funciona de una manera con el disparo principal, por ejemplo, la cortadora, ¿vale? Y la herramienta inferior es el secundario, ¿vale? De tal forma que el núcleo de Tesla, motor para soldaduras eléctricas de corriente intensa, para que dé calambrazos. No sé qué hacer. No, lo vamos a dejar, vale. Ahí no tengo nada. Armazón compacto élite, accesorio 2, ¿tenemos algo? Fabricar accesorios y demás, no puedo, vale. Diseños, a ver. Cañón lineal básico, vale. Escopeta, ¿vale? Claro, que me faltan un montón de cosas. Puedo fabricar el cañón lineal básico, ¿vale? Que hace bastante daño. Venga, vamos a fabricarlo, sí. Y lo pongo ahí. Eso es. Que el rifle ese no me termina de convencer mucho, ¿eh? Vale. Vale, un momentito. Ahora, vamos a la caja fuerte y el rifle lo voy a desmontar. Porque en el total no me interesa. Fuera.
Vale. A ver si le podemos... Ah, mira, podemos meterle mejora, vale. Vamos a empezar por aquí, a ver. No tengo ninguna... No, no puedo... De momento no puedo meter mejoras a ninguna de las armas. Pero aquí... Sí puedo, en fabricación de armas... Aquí te puedo meter... A ver... ¿Ves? El motor militar... Cargador, velocidad... Núcleo de plasma... ¿Vale? O el manguito rotatorio. Es que el cañón lineal no me interesa que sea rotatorio. Prefiero... Núcleo de plasma o motor militar. ¿Qué hará el motor militar este? Motor militar, menos daño que el de arriba, ¿vale? Y arriba llevo un núcleo de Tesla, vale. Y si pongo un núcleo de plasma, de hacer muy poco daño esto, ¿vale? Dispara combustible de plasma, arma militar empleada. Venga, vamos a poner este, vale. ¿Puedo fabricar? Nah, no puedo fabricar nada. Lo único que puedo hacer ahora mismo es eso. Y meterle circuitos, pero no tengo tampoco. Así que así nos quedamos. Vale. Atrás. Vale, tenemos entonces cortadora y cañón lineal, ¿no? Vale, a ver. 5. ¿Veis que apareciendo dos cifras? 5 y 17. 5 es el disparo principal y 17 el secundario. A ver qué hace. Bueno, el principal lanza la. Y el secundario. ¡Ah! Es como una ametralladora. Vale, o sea, lo mismo que hacía el otro prácticamente. Vale, vale, vale. Bueno saberlo. Recarguemos. Ya sabéis que en esta Dead Space 3 la munición es genérica para todas las armas. No es como otros que cada arma tenía su propia munición. ¿Vale? Bueno, vamos a subir por estas escaleras a ver qué veo. Vamos a tirar un poquito con el cañón lineal, a ver. Pasa que solo tengo 5 disparos. Hay que aumentar el cargador ese como sea, ¿eh? Vale. Ven para acá. Semiconductores, todo esto para la mejora de armas. Me ha parecido ver otro, ¿eh? ¿No? Sí, mira, sí, lo he visto con el rabillo del ojo. A ver. Chatarra. Bien, venga, vámonos. Abajo. Vale, o sea, el motor militar lo que me convierte el arma es una especie de ametralladora, ¿no? O sea que si se lo pongo a la cortadora de plasma, también sería una especie de... Despacito, ¿eh? Que no me fío ni un cacho de los cabronazos. ¿Vamos bien? ¿Es por aquí? Sí. Venga, abre. Tenemos las coordenadas. Hay que encontrar a Ellie, que está en esta nave. Venga, abre. Dios, no me ha gustado nada, tío. Ese ruido no me ha gustado nada. A esto le falta velocidad de disparo, ¿eh? Valencia, vamos. ¿Ya? Chicos, tenemos problemas. ¿Qué recargamos? Me ha atacado lo que queda de la tripulación. ¿Qué? No puede haber sobrevivido tanto tiempo. No lo han hecho. Se han convertido en esas cosas. ¿Qué? Vale, ¿qué hacemos? Ten tu arma preparada y no te acerques a los conductos de ventilación. Si se acercan, dispara a las extremidades. ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. No te quiero mediano. Cuidado, ¿eh? Vale. Es esa puerta. Vale, pues si es esa puerta, nosotros vamos a mirar por aquí. A ver si hay más cosas. A ver. Digo, voy a ver si hay algo escondido detrás de las cajas. Nada. Venga. Fuera. Fuera. Oye, por cierto, teníamos una misión secundaria. Que en este juego las hay. Llega al centro de mando. Ah, las opcionales, sí, pero todavía no se ha desbloqueado ninguna, vale. Esto. Una sala de prensa con mira lo que tenemos ahí.
Espérate, no, no. Vamos a probar la ametralladora, a ver qué hace. Esto es una full de Estambul, chavales. Se bebe la munición y poco efectiva la veo, Mira, allí hay otro. Se lo voy a tirar. Toma. ¡Ahí va! No, no he apuntado bien. Vale. Pues si quedaba algún resquicio. Eso. Vale. Vale. ¿Qué es eso? Semiconductor. Vale. Recarga. Vamos a tirar un poquito con la cortadora. Es que le falta velocidad. Al cañón lineal le falta velocidad. Ahora mismo le falta velocidad. ¿Eso qué es? Chatar. Todo esto para hacer armas. Viene muy bien. ¿Hay algo ahí detrás? No, pero me la voy a llevar. Fuera. Y esto va por aquí. ¿Qué era esto? Vale, artefactos. Son coleccionables. Bien. A ver. Eso es. Vale, esos bichos son los cola larga esos, que son unos cabrones, tío. Porque tienen una velocidad. Se te echan encima de una manera, tío. Bueno, más de estos. Bastante daño el cañón lineal, pero le falta cadencia de disparo. Hay que mejorar eso, ¿no? Eso es. Semiconductor, chatarra. Bien, bien, cogiendo cositas. Vale. ¿Y ahora para dónde? Tenemos esta puerta. Tenemos un ascensor. Me dice que la puerta. Pues vamos a mirar nosotros por aquí. Que somos mucotillos. Mira, un circuito mejora. Ah, velocidad más uno. Pues mira, de útil. Joder, siempre fallo, con el disparo ese. Me he cortado de un disparo, Bueno, los registros textuales no los voy a leer, porque si nos tiramos aquí. Eso es. Venga, se me conduce. La puerta, ¿no? ¿Se levanta alguno más? No. Vale. ¡Entre las sombras! ¡Vamos, fuego! ¡He dicho fuego! ¡Isaac! ¿Dónde coño estás? Casi en el tubo de paso. ¡No paro de venir! ¡Señor, se nos acaba la munición! ¡Haced una barricada! ¡Contenedlos un poco más! Vale. ¿Le he dado, no? Sí. Vale. A ver. Toca zona de vuelo, ¿no? Vamos a ir con la zona de vuelo, mejor con la cortadora. ¡Eh! Vale, nuestros amigos, los de los tentáculos, que ya los conocemos de otras entregas. A ver. Están saltando por ahí. Ahí. Bien. Venga, dispara. Te estoy viendo, que sé que estás por ahí. Que está justo detrás de la hélice, el condenado. Ahí. Ya está. A ver. Eso es. Vale, cargador de munición. Recarga.
Este cadáver, no. El cuerpo del bicho, eso es. Vale, sueltas un botiquín. Y queda uno, eran tres. Queda otro cuerpo por ahí que tiene que estar volando. ¿Dónde está? Condenado el cuerpo que falta volando. Ese de allí es, ¿no? Ese no, ese. ¿No? Pues no sé dónde se ha ido a hacer puñetas. Bueno, vámonos. Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Por aquí. Vale. Escalerita para arriba. Carga de estabilización, esto siempre viene bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Eso los contendrá de momento. Bien. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja. Nos vemos en las coordenadas de él. Vale. Vale, siempre que aparece ese icono, es que se puede usar la cinética. A ver. A ver. Ahí. Que hay que hacerlo bien, ¿eh? A ver. Bien. Ah, mira, y se puede activar algo ahí. ¿Vienen o no vienen? Mira, condenado, ¿dónde está? Corre esa. Cambio el cañón. Eso es. Ese condenado ahí arriba. Fuera. Contundencia, el cañón lineal. Contundencia, sí señor. A ver, botiquines. A gastar los pequeños que me están ocupando inventario. Uno. Vale, un momento. ¿La cortadora está recargada? No, pues ahora sí. Vamos a ver qué suelta estos golfos. Vale, por lo que veo hay varios, ¿no? Vale. O sea, cada vez que haga eso. Tres. Pone el número 3. A ver. Bien. Cada vez que haga eso me van a salir bichos. Vale. Estáis. Es que en este juego, en esta saga, mejor dicho, son muy propensos los cabronazos a hacerte emboscadas, a atacarte por detrás cuando menos te lo esperas. Falta este. Bien, conectado. Y a darle gas ahí. Vale, pues esto ya está, ¿no? Vámonos de aquí. Oigo algo. Joder. ¿Cómo vas tan rápido, sin vergüenza? Carga esa. Por la espalda me vendrá alguno, seguro. Suelte la mano. Cañón lineal va de muerte, ¿eh? Vale. ¿Qué tal? Mejor, ¿no? Vale. Venga, traductor de eso. Transductor, no traductor. Vale, ¿cómo estamos? Vale, hay que activar esto. Venga, perfecto. Dale gas, a ver qué pasa. ¿Dónde está?
está el bichito nano este que me ha salido. Ya hay energía. El paso acaba de abrirse. Rosen, no, quedaos ahí. Isaac, Carver, nos vemos ahí en la aguja. Muy bien. Condenado, mira, me intenta coger, ¿eh? Vale, juego a fútbol contigo. Gel, bien. Suelta, hombre, la mandanga. Y tú también. A ver. Eso es. Venga, recargamos. El pequeño y un mediano, vamos a echarnos. Vale, para estar llenos. ¿Ya nos podemos ir? Sí, por ahí. Voy a poner un poquito la cortadora para usarla. Vale. En curso. Que no me fío ni un cacho, ¿eh? No me fío ni un cacho. Joder, ¿cómo tarda esto? El ascensor hace puñetas, ¿no? Por lo que veo. No hay enemigos. Cuidado, al abrir, ¿eh? Puede haber una sorpresa. Anda, mira. Oh, Dios, nos encontrasteis. Oh, cielo. Sabía que eras muy cerca para morir. Capitán, es él. Sí, es él. Isaac Clark, es un placer. Austin Buckle, operaciones de Figies. Y esta es Jennifer Santos. Es pequeña, pero muy lista. Si es verdad que puedes descifrar el código de la efigie, quizá esta misión no esté perdida. Isaac, gracias por venir. No tuve elección. Lo sé, lo siento. Pero tengo tanto que contarte. Venga, vamos, tenemos que salir de aquí. No, aún no. Isaac, debemos detener a la efigie. El rastro acaba en la habitación del almirante. Llenó las paredes de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Buckle y tú a Santos. Vamos. Vete, atiende a tu tripulación. Te necesitan más que yo. Bien. Bueno, registro textual, cargador de munición. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver que podemos coger aquí munición, que nos hace falta. Ya podían los cargadores traer un poquito más de munición, no solo 5. Mira, un núcleo de plasma, eso es una pieza para alguna mejora. Vale. Voy a meterle aquí también. Eso es, botiquín. Vale, venga, vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Activar el banco. Mira, velocidad más 1. Sí, le hace falta velocidad al cañón. Al cañón. Así que a mejorarlo. No, ¿dónde se metía? Diseño, mejora de armas, aquí, el cañón, aquí, le vamos a meter la velocidad, velocidad más 1, vale, perfecto, es que muy lento, y aquí no podemos hacer nada porque no tenemos placas, ¿no? A ver, fabricar circuito nuevo, anda, puedo fabricar el de velocidad, vale, puedo hacer uno nada más, otro de velocidad para el cañón lineal. O esperarme a este y conseguir tungsteno, que son 25. Y le meto velocidad y cargador. O velocidad y daño. Vale, lo mismo, por lo que veo. Claro, pero necesito tungsteno, que no tengo ese material. Así que no, lo voy a guardar de momento. Bueno, espérate, si no, le voy a meter una, sí. Sí, fabricar y equipar. Hala,
Ahora la cortadora también dispara más rápido. En diseño no sé si hay algo nuevo. Nada. A ver, espera. ¿Qué ponía ahí? Cañón de energía en Mjolnir. No. Vale. Mejora de armas. Fabricar objetos. Ah, botiquín. Carga de estabilización. Bueno. Cargador de munición. Con gel. Vale. Llave de torsión de tungsteno. ¿Eso qué es? ¿Llave de torsión de tungsteno? ¿Para qué se servirá esto? Bueno. Caja fuerte, a ver. Vale, voy bien así. Bueno. Ahora se supone que el cañón disparará más rápido y la cortadora también. Vale, ya volvemos por donde hemos venido, ¿no? Sí. Isaac, lo siento. Con lo que está pasando. Así que Norton, ¿eh? Qué rapidez. Anda, que besa con el Norton. Vaya con la Ellie. Así es. Nunca renuncié a ti. ¿No? Renunciaste al mundo. Ya he pagado mis deudas. ¿No crees que estoy bastante jodido? Isaac, esto es vida o muerte. Sin tu ayuda, estamos atascados. ¿Estás conmigo? No parece que tenga elección. Genial. ¿Ahora qué? Eso digo yo, ¿ahora qué? ¿Qué demonios pasa? ¿Se ha quedado atascado el ascensor? ¿Qué pasa, tío? Pero, ¿y esto, tío? Anda, mira, se parece mucho al bicho en el que se convierte Cela en Resident Evil 5. Que tiene las bolitas esas donde hay que dispararle, seguro que aquí. A ver, se mueve mucho. Lo que hay que hacer es... Bueno. Vale. Y esto... Anda, ¿habrá que bajar esto? A ver. Vale. A ver. Amigo Lucas. Ahí. Bien, vale, ya he pillado cómo va. Este trozaco de bicho, fuera. Me está estorbando. Vale, hay que avanzar y hay que quitar, por lo que veo, todos los trozos de lo que sea esto. Conectamos. ¡Eh! Sin vergüenza. Vale. Vamos con lo que íbamos. ¡Ay! ¡A gentuza! Muy bien. Toma, sin vergüenza. Ahí, a ti sí te he cazado, ¿eh? Ahí sí te he cazado. Está la mierda el tentáculo ese, mientras me ataca a los otros. Vamos a movernos un poquito para que el tentáculo no tenga tanto tiro. Vale, esto es mejor con la cortadora. Le lanzo un este y ahí. Recarga. Ahí está. ¿Me dejas algo? Bien. ¿El cañón cargado? Sí. Vale, pues aquí hay que hacer lo mismo, ¿no? Por lo que veo. ¿No viene dicho? Vale, aprovechemos ahora. Bien. ¿Otra vez tú? Vale. Claro, es que él se defiende con sus tentáculos. Genial. Así no voy a hacer nada. Ahí está. Venga, ahora. Dale caña a esto. ¿Lo hacemos? ¿Ya? ¿Sí? Vale, no es mal. Vale. Vámonos de aquí. Antes de que venga más gentuza. Venga, abajo, Isaac.
Va muy bien. Se pareció un mazo a Arcella en Resident Evil 5, que tiene también... No, Arcella... Sí, bueno, Arcella, incluso a... A este que perseguimos en el capítulo 3, que luchamos con él en un barco. Irving, ¿es? ¿Eh? ¿Me ha dicho que hay algo por aquí? Tiene así los puntos para golpear, igual, ¿eh? Vale, por aquí vinimos. Sí, es donde estaban nuestros amigos. ¡Anda! Alguien ha puesto el ventilador en marcha. Habremos sido nosotros, seguramente. Venga, estabilización. Venga. A correr ahora antes. Eso es. Bien. Isaac, aquí Carver. Estamos a salvo. ¿Cómo están los otros? Sobrevivirán. Te veo en la habitación del almirante. No me hagas esperar. La habitación del almirante. El Carver este es un poquito chulete, me parece a mí, ¿eh? Pues que se relaje un poquito, ¿eh? Se calme. Si no puede calmarse, un poleo, una tila, ya sabes. Vamos a ver. Venga, guardando. ¿Dónde? Joder, qué ruido hacéis, macho. Podéis entrar por las puertas como todo el mundo. Tenéis que romper el techo. Chatar. Vale. A ver... ¿Y esto qué es? Ah, claro, que al activar la energía en la nave... Activar, a ver qué es esto. Interfaz de ingeniería eléctrica. Ah, vale, ya me acuerdo cómo era esto. Esto había que hacer así. Vale, muy fácil. Colocas uno, colocas otro... Fácil. Incluso puedes hacer dos al mismo tiempo. Bien. Bien. Fácil. Y ahora tenemos energía aquí. Vale. ¿Qué pone? Solo personal autorizado. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Vale. Armas recargadas. Sí. ¿Cómo vamos el inventario? Vale. Esto es el cuarto del almirante, supuestamente. Mira, un ciervo ahí en la pared. Este debe ser el almirante, o lo que queda, a ver. A ver. Oh, Dios. Eli, soy Carver. Estamos en la habitación del almirante. Isaac. Apagadlo. ¿Qué? Isaac. ¿Isaac? Carver, ¿qué sucede? Apagadlo. ¿Isaac? Apagadlo. ¿Eh? Apagadlo. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Nada, nada. Todo va bien. Todo va bien. Eli, la almirante tenía obsesión con hacer una llave. ¿Una llave de qué? ¿Eh? ¿Una llave de qué? Un dispositivo alienígena. Pienso que ella creía que controlaba a las efigies. Dios mío. Quería apagarla. Lo escribió una y otra vez como un mantra. O instrucciones. Esto es exactamente lo que buscábamos. Este no es un planeta cualquiera, Isaac. Hallaron el origen, la cuna de la efigie. Tienes que estar de coña. ¿Cuna de la efigie? Reagrupémonos en la sala de control. Allí planearemos el siguiente paso. ¡Clark, espabila! ¡Vamos, Clark! Vale, objetivo añadido. Reúnete con la tripulación. Vale.
Voy a cotillear por aquí en la sala del almirante a ver si hay algo interesante. Maldita sea Marjorie, arriesgo las vidas de muchas personas con esa bola de hielo. Efecto textual, munición. La guerra que tenemos en casa. ¿Puede alguien decirme, por el amor de Dios, qué demonios buscamos? Buscamos esperanza, general. Oh, por todo. El apoyo a la guerra y nuestra capacidad de lucha están menguando. No nos quedan recursos, ni aprobación pública, ni tampoco tiempo. Responde a mi maldita pregunta. ¿Qué estamos buscando? Efigies. Estarás de broma. No, general. No lo estoy. Voy a enviar al doctor Serrano a su alojamiento con un informe detallado. Te has vuelto completamente... General, puede retirarse. Es el almirante. En sus últimos días de vida. Hemos localizado los restos de un transbordador llamado Crozier. Si logramos que funcione, podemos ir con él a la superficie del planeta. Ni hablar. Si lo encontramos, nos largamos cagando leches. ¡Maldita sea, Robert! Si no detenemos a las efigies, no habrá lugar al que volver. En cualquier caso, el transbordador parece la única opción. ¿Dónde está? En la nave más grande de la flota, la Terra Nova. Pero hay una caminata. Debían de tener algún modo de viajar de una nave a otra. Si es así, lo encontraremos. Un modo de viajar de una nave a otra. Cuidado. Cuidadito que me la vais a liar, ¿a que sí? ¿A que me la vais a liar? Pues no me la van a liar. Esto estaba todo de hecho ya. Pues venga. Por aquí. Buenas tardes. La almirante Grace me pidió que le diese esta información. Cuando la efigie negra se exhumó en la Tierra en 2214, desafiaba nuestra comprensión de la ciencia. Parecía generar una energía ilimitada, algo de mucha importancia en tiempos de escasez de recursos. Se intentó replicar la efigie con la esperanza de entender su tecnología y así adquirir energía ilimitada para nosotros. Imagine nuestra sorpresa cuando... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cabrón! ¿Qué más, eh? Ahí va. Y soltó, la cabeza. Por si acaso. Cuidado. Muévete, por aquí, Bien. Vale, bien. La verdad es que el cañón lineal se está notando, ¿eh? Bien, bien. Tranquilo, Isaac. Vale. ¿Cómo vamos? Vale. Venga, vamos a cambiar la caña lineal. Si viene algún listo, lo frío. Nada, tranquilo todo. Pues vámonos, venga. Vale, ¿qué puerta era, macho? Es por ahí, ¿vale? Que dice personal autorizado. A ver. Anda, mira qué de cositas hay aquí. Tú no te levantarás, ¿no? De casa. Munición. Escopeta. Anda. Escopeta. Eso se imagino que será para hacer un arma o algo así, o para desbloquear un arma. Chatarra. Circuito de mejora. Cargador más uno. Ese me vendría bien en el cañón lineal. Vale. Y nada más. Nada más. Vámonos. Vale, era por aquí. Está el golfo, que sé que me la vais a liar aquí. Vale, ya llego aquí. Genial. Guardando. Isaac, ahí estás. ¿Y los demás? Buscando una salida.
Santos, dile lo que encontramos. Claro. Se trata de una nave de mantenimiento, un skiff. No avanza mucho ni es muy rápida, pero sirve para llegar a las naves exteriores. Te mando las coordenadas. Busquemos el transbordador para volver a casa. Robert, no volvemos a casa. Primero busquemos el transbordador y luego veremos qué hacemos. Iré a mirar esa skiff. Vale, la nave skiff, que es la que nos permite movernos de un lado a otro. A ver, aquí. A ver. Vale. Venga, vamos a ver. ¿Qué es eso de la escopeta? A ver que lo veamos. Cargador más uno. El diseño vendrá, a lo mejor. Que yo he visto la escopeta por aquí antes. No, no me dice que no. Vale, espérate un momento. A ver. Vale, es algo que se ha metido en el banco, porque yo lo tenía en el inventario y ahora no lo tengo. A ver en el... Aquí, caja fuerte, a ver si está la escopeta. No. ¿Qué habrá sido eso de los objetos? De fabricar objetos. Cargador de munición, vale. Mejoras de armas, diseños. Fabricación de armas, nuevo. Vale, esto es para fabricar una por trozos. Eso no me interesa. Vale. Diseños, mejora de armas, ahí. Vamos a meterle la de cargador. Vale. No tenemos. Vale. Y para la herramienta inferior, ¿podemos fabricar algo? A ver. No, no puedo fabricar. Si es que me faltan componentes. Vale. A ver, y esta. Aquí puedo meter cargador. Es que no tengo. Tengo semiconductores, pero me falta la chatarra y el tungsteno. Que el tungsteno veo que es lo más difícil de conseguir. Pues nada, pues así nos quedamos. Vale. Espérate un momento, a ver si. Porque eso de escopeta me tiene mosqueado. Modifica este arma. En motor militar. Núcleo plasma, manguito rotatorio. Núcleo plasma. Vale, no. No puedo hacer nada. Vale. Todo bien, entonces. A ver, espera un momento. Se me olvidó mirar una cosa. Accesorio 1 sin seleccionar. Vale. Me falta chatarra. Pero mira, este sí podría fabricarle si tuviera chatarra. Vale, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien. Nos vamos. Vale, antes de irnos, a ver, que es por esa puerta. ¿Os acordáis que aquí al final subimos? Parecía que no había nada, pero a lo mejor ahora que hemos activado la energía, había una puerta. No, no, la puerta sí que... Nada, ahí no se puede hacer nada. Y en la otra tampoco, ¿no? Vale, pues nada, va. Hay que ir por ahí, sí o sí. Venga, vamos. Anda, mira, mejorar el de rey y cambia de traje. Esto está muy bien. ¿Puedo cambiar de traje? No, solo tengo este de momento, espacial. Vale. Traje no tengo de bloqueo, pero puedo mejorar el que tengo. Mejorar salud, blindaje y oxígeno. Mejorar energía, duración y tiempo de carga. Esto es estabilización. Y la cinética. Me interesa mejorar el de rey. Mira, a este le puedo mejorar. Resistencia. Sí, esta es la vida, ¿vale? El aire no me interesa mejorarlo. El blindaje sí. Vale. En estabilización no tengo. Me faltan componentes. Y en cinética sí puedo mejorarlo. 2% más de daño por emparamiento. Y un alcance. Vale, no tengo. Necesito recursos. Bueno, por el momento así nos vamos. Isaac, aquí Norton. ¿Por qué contactas conmigo por un canal privado? Porque necesito saber si estás de mi lado. ¿Ahora hay bandos? Sé que hubo algo entre vosotros.
pero ahora es mía y la quiero demasiado para dejar que haga esto. Si está en lo cierto y esta es la cuna de la efigie, igual podemos detener todo esto. Escucha, ambos sabemos cómo va a acabar esto. Si hace 200 años pudieron detener a las efigies, ¿no deberíamos estar ya a salvo? No tiene sentido. Espera, no entiendo. ¿Crees que ella, tú...? Pues olvídalo. Has superado lo vuestro. Bueno, encima, temas amorosos por medio. A ver... por ahí, ¿no? Vale, vamos a mirar a ver qué vemos por aquí. Bloqueado, bloqueado. No puedo hacer nada. Sí o sí, por ahí. Vale, no hay nada. Vale, salimos al exterior. Vale. Venga, a volar. Había que localizar... la nave. ¿Escucháis esto? Vale, Midri capta una especie de mensaje en bucle. Parece encriptado. Procede de la nave de investigación CMS Greely. Podría ser algo muy importante. Si tengo ocasión, lo investigaré. Corto y cierro. Hombre, ocasión tenemos, ¿no? Misión final. Ah, amigo Lucas. Vamos a coger oxígeno. ¿Esto es oxígeno? Sí, oxígeno. Vale, ya estamos llenos. 237. Venga, desbloquea eso. Entramos aquí. Vale, esta es la nave Skip, esa, ¿no? SK-1P. No Skip, pero bueno. Estamos en el Roanoke. El Brusilov. La Greely, esta, aquí tenemos una misión opcional. Vale, y Terranova es la misión principal. Y si echamos un vistazo al Brusilov, no se me ha perdido nada, pero a lo mejor hay recursos o algo. A ver. Qué chulada, ¿eh? Brusilov. Y no hay nada. ¿Qué es eso que hay ahí? No sé. Es que ponerme a explorar por aquí por el espacio no lo veo, ¿eh? Venga, vamos a mirar, a ver. Bueno, ¿qué es eso que hay ahí? Bueno, esto está lleno de alienígenas. Uf, vamos a dar media vuelta porque nos van a crujir aquí. Nos van a crujir. Genial. Ahora me he desorientado. Ah, mira, si es que hay cajones también por aquí. Pua, es que aquí te puedes volver loco explorando esto. A ver. Ahí. Encontraba la... Esto no ha servido nada más para que me crujan. Porque además es que no llevo buen equipo. Entonces es tontería. Vale, vale. Me voy, porque aquí me crujen. En el Brusilov. Este hay que volver cuando tengamos a lo mejor más nivelazo. Pero la misión opcional, si no la han dado, es por algo. ¿A que sí? Esta, el Greely. Vamos a ver. Que aquí tiene que haber algo bueno. Que ponerte por aquí a navegar por el espacio ahí a lo loco. Habiendo bichos que te disparan y tal. Es una locura, tío.
Vale, esa es la Grilly. Sí, mira, CMS Grilly. Venga, vamos para allá. Que hemos recibido una llamada de auxilio, ¿no? Una transmisión o algo. Aquí tiene que haber algo bueno. Me voy a entrar directito, ¿no? Porque esos puntos rojos indican... ¡Eh! ¡Un Tristán aquí! Fuera. Aquí es que ponerte a dispararlos es tontería. Es tontería. Ya te digo. Es tontería porque te crujen. Vamos a ver dentro de la nave Grilly esta, a ver qué hay. Proceso de desinfección y limpieza. Vale, a ver qué hay aquí. Aquí tiene que haber algo bueno. Claro, es que el hecho de poder explorar otras naves y tal nos permite a lo mejor desbloquear el conseguir componentes y eso. Hey, Santos, estoy dentro de la Grilly. ¿Ha habido suerte con el mensaje encriptado? No, pero si das con el origen, quizá hallemos el modo de descifrarlo. Recibido. Corto y cierro. Vale. Mensaje encriptado. ¿Eso qué es? Mira, mazón compacto estándar. Muy bien. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? No. Pues abajo. Suena un ruido. Como un zumbidito. No sé si lo oís. ¡Ey! Ese ruidito indica que hay enemigos, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Santos. Algunas partes de la nave parecen selladas. ¿Selladas? ¿A propósito? ¿Crees que puedes abrirlas? No lo sé. Si conecto la energía, tal vez pueda desactivar el bloqueo de seguridad. Espera. Vale. Restablece la energía y anula el bloqueo. Vale. Gel somático. Eso no viene muy bien. Vale. ¿Aquí qué nos dice? No tiene ninguna llave de torsión a inventar. ¡Ah! Estas puertas se abren con llaves de torsión. Vale, seguramente ahí habrá mazo de recursos y demás. Chatarra, chatarra. Vale, ¿por aquí? Vale, sí, pero no quiero bajar. Bueno, chicos, lo vamos a dejar en este punto. No quiero seguir, seguimos en el próximo capítulo. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Espero que os guste esta nueva serie que traigo al canal. Y así, con esta ya cerramos la trilogía de Deep Space, esperando a que llegue el remake o Callisto Protocol, que también tiene muy buena pinta. Por mi parte nada más, os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.